Bueno, es un informe general de la gestión del 2012, en donde expusimos cuáles son las cantidades de viviendas que hicimos, los núcleos habitacionales, y un poco lo que hicimos durante la gestión que inició el ingeniero Sorpude, la que estoy terminando yo, digamos, para este año. Creo que el balance es sumamente positivo. Estamos terminando, entregamos más de 2.400 viviendas. Lamentablemente el tiempo, el factor climático no nos permitió terminar otras 500 que pensamos que íbamos a terminar. Seguramente las estaremos entregando los primeros días de enero, ¿no? Para el año que viene estaba previsto más de 4.000, podríamos ver en la información. Sí, tenemos en ejecución 4.300 viviendas aproximadamente y más de 1.600 módulos habitacionales que se van a ir entregando durante el lapso del año que viene. También tenemos en la Subsecretaría de la Nación más de 1.000 viviendas esperando autorización. Así que si Dios quiere vamos a estar superando más de las 5.500 viviendas en ejecución, ¿no? ¿Cuál es el próximo barrio que se piensa entregar en cuanto a casas? En la ciudad y en el resto de la provincia. Lo próximo que tenemos son 20 viviendas en El Bordo, tenemos 36 viviendas en Araguaray, tenemos 100 viviendas en Embarcación, tenemos en la capital, pensamos entregar una parte de Mirasoles, que era un compromiso para fin de año. Pensamos que para fines de enero aproximadamente estaremos entregando 200. Tenemos las 60 viviendas en Los Molles, las 76 viviendas en Los Tarcos, 27 viviendas en el Guaico que pertenecen al programa Inquilino Propietario. Eso es lo primero que trataremos de entregarlo si el factor climático no nos demora más las obras, ¿no? El tema de los módulos habitacionales se lo ha criticado en algún momento y a nivel nacional sobre todo por la calidad, decían algunos, ¿qué tiene para decir al respecto? No, los módulos habitacionales, si ustedes recorren lo que es Solidaridad, que nosotros estamos haciendo 850 módulos, se van a dar cuenta, digamos, y la gente misma le va a decir lo agradecido que está, porque son módulos que están muy bien hechos, que dan una solución y mejoran la calidad de vida de esa gente, ¿no? Estamos iniciando inclusive 900 módulos en el barrio La Paz. El gobernador anunció que iban a ser gratuitos, en un momento se iban a cobrar y el gobernador tomó la decisión que sean gratuitos. Yo creo que la gente está muy contenta y es una solución, ¿no? Y mejora su calidad de vida. ¿En qué caso se apunta al módulo y no a una casa? El módulo es cuando ya tienen alguna construcción hecha. Sí, nosotros le hacemos un completamiento, le hacemos un dormitorio y una cocina, un dormitorio, un baño o dos dormitorios. Digamos, la gente es la que decide cuál es la solución que prefiere, ¿no? ¿Lo que son los requisitos para el año que viene se va a modificar en algo justamente para la solicitud de una vivienda? No, los requisitos van a seguir lo mismo. Estamos evaluando varias resoluciones, digamos, para cambiar algunos aspectos que nosotros creemos que merecen algún cambio. Estamos viendo lo que es el tema de que los grupos familiares por ahí tienen alguna propiedad indivisa y lo estamos analizando. Tal vez eso sí lo modifiquemos, porque para nosotros, para que esté la ficha, digamos, vigente, no tiene que tener ninguna propiedad, ni siquiera ninguna parte, digamos, una parte indivisa, ¿no? ¿Se han presentado casos con muchas deudas al momento de adquirir una vivienda? Nosotros tenemos un índice de morosidad bastante grande. Sí. Estamos trabajando en lo que es la morosidad, estamos analizando otra forma de pago que todavía está en estudio y ojalá la podamos lanzar en los próximos meses. ¿Qué índice se tiene de morosidad? Y está en un 40-45% que sigue siendo alto. Yo creo que la gente todavía no toma la real conciencia que esto es un programa solidario y que el pago de sus cuotas lo único que nos permite es construir más viviendas para la gente que necesita. Seguimos con las intimaciones y bueno, esperemos que ese índice baje, ¿no?